Lehendakari jauna, sailburuak, legebiltzarkideok. Lehendakari, badakizu zeure diskurtsotik zer harritu nauen gehien. Euskadiko lehentasun politikotzat jodituzula Elkarrekin Podemosek 2016-tik behin eta berriz errepikatu dituen gaiak. Emakume eta gizonen arteko berdintasuna, klima aldaketaren erronka, kohesio soziala eta migrazioak. Gai horiek lehentasunak ziren gizartearentzat. Eta gaur, geuri esker, lehentasunak dira baita ere erakundentzat. Dena dela, agenda politiko eta mediatikoan alako bira mateaz gain, badaude zeinbat gora bera gaur egungo une politikoa zinez markatzen dutenak. Aurreko hiru urteen aldean. Ezegonkortasun politikoa. Eta munduko espazio eta harreman geopolitikoak berriz konfiguratu izanak. Hona hemen horren bi adibide argi, Brexita eta gerra komertzial globalak. Biek ondorio ekonomiko larriak dakartzate. Eta dagoeneko ezaguna eta zeuk aitortua den mehatxua, krisi ekonomikoa. Asimismo, no podemos obviar el contexto de alta inestabilidad política en un estado, en el Estado que refleja la repetición de las elecciones generales. Casi un año de gobierno en funciones es malo para Euskadi y es malo para el Estado, especialmente en un contexto de previsible recesión. Baliteke gogoratzea, Urkullu jauna, pasaden udaberrian, birritan galdetu genizula Euskadiko ekonomiaren egoerataz, eta zer nolako neurriak ari ote zen bultzatzen zeure gobernoa, familiak, babesteko, eta baitarek geure enpresak prestatzeko. Baina Euskal ekonomiaren balorazio baikorra egin zenun. Eta krisiak gure ekonomian eraginik ez zuela izango, esan zenun. Gaur, zeure gobernuak, eta baita zeure alderdiak ere, argi aitortzen duzute, odeien mehatxu beltza badatorrela, eta euskal ekonomia atzerapenean sartzeko arrisku handian dagoela. La realidad es que crecemos a menor ritmo que el conjunto del Estado, y que la industria lo hace por debajo de las previsiones. Euskadi ha perdido más de 20.000 empleos industriales desde 2018 y todo parece indicar que la destrucción de empleo se generalizará. Ya hay un descenso de afiliaciones a la seguridad social y menos contratos notificados. Siguen subiendo los contratos temporales y siguen bajando los contratos indefinidos. Pero es que además del desempleo, el gran problema estructural del mercado laboral es la precariedad. Salarios bajos, irregulares, que junto a malas condiciones laborales son las razones principales de la conflictividad laboral que viene viviendo Euskadi en los últimos años. Hay que señalar que, a excepción de las huelgas del metal, las grandes movilizaciones laborales son de personas mayoritariamente subcontratadas, que prestan servicios públicos, educación concertada, atención primaria, limpieza de comisarías, residencias de Gipuzkoa o Tabakalera. Creemos firmemente que en la lucha contra la precariedad, las instituciones y las administraciones públicas deberían ser un ejemplo y una fuente de empleos dignos. Izan ere, lehendakari jauna, aipatu dituzu neurri politikoen artean, Euskadiko hainbeste realitate falta dira baita ere. Datozen 10 urteetarako erronka global batzuk aipatu egin dituzu, eta gu bat gatoz erronka horiekin. Baina zeure gobernuak eta Elkarrekin Podemosek bi diferentzia dituzte funtsean. Bata, erronka global horiei aurre egiteko Euskadiren abiaburu diagnostikoa. Eta bigarrena, horiei nola aurre egin, zer nolako politikak eta herri proiektua nahi ditugun egin horiekin. Geure herrialdearen datozen 10 urteetako planak prestatzeko ez badugu diagnostiko zorrotz bat egiten, eta ez baditugu gure gizarteko gabeziak zuzentzeko politikak egiten, etorkizunera egindako planteamenduetan gerta liteke, gizartearen erdia bide bazterrean ustea. Eta hortaz, oinak lokatzez beterik dituen herrialde bat izango genuke. Zer esan nahi dut honekin? Datu eta adierazle askori begiratuz, krisiaren erdian baino okerrago gaudela, alor askoretan, askotan. Eta ez garen ez gauza izan Euskadiko biztanleria talde eta eskualde askotan lehengo bizi kalitatea eta enpleagarritasuna berreskuratzeko,
Gizarteko eta eskualdez eskualdeko arrakala orain eta 10 urte baino handiagoa da. Gauza korrela, desberdintasunak eta aukera faltan dagoen herrialde arrakalatu honetan zaila da etorkizuneko erronkei bermez eta modu eraginkorran heltzea. La semana pasada pudimos leer mucho sobre las diferencias de rentas que existen en Euskadi. Es evidente que hay personas a las que las cosas no les van bien. Los índices de bienestar y pobreza son peores que los de 1986, en plena reconversión industrial. Y el número de personas atendidas por los servicios de protección social es mayor que en el peor momento de la crisis. ¿Qué estamos haciendo mal, Lehendakari? Usted presume de un sistema social sólido y de que 3 de cada 4 euros se destinan a gasto social. Y, sin embargo, esto no evita que cada vez a más personas en Euskadi les cueste llegar a fin de mes o tengan una calidad de vida digna. Quizá toque analizar la efectividad del propio modelo, porque también somos el territorio que más gasta en dependencia, pero tenemos a 13.000 personas esperando por alguna prestación o servicio. 13.000 personas que son mayoritariamente cuidadas por sus hijas, madres, hermanas, nueras o trabajadoras domésticas con condiciones laborales totalmente injustas. Esta sobrecarga empuja a las mujeres a la precariedad laboral. La parcialidad en Euskadi es casi en su totalidad femenina y mayoritariamente involuntaria. En 2018, el 32% de las mujeres trabajaban a tiempo parcial, frente al 26% de 2010. Sí, en medio de la crisis. Así que, por una parte, tenemos que el 80% de los contratos parciales los firman las mujeres. Y, por otra parte, son el 75% de las personas que trabajan sin contrato, a lo que hay que sumarle el 24% de la brecha salarial. Y las desigualdades, señor Lehendakari, son el caldo de cultivo de las violencias. En 2018 hubo 4.244 mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, 224 mujeres más que en 2017, y 365 mujeres denunciaron agresiones sexuales fuera del ámbito familiar. Estas cifras son inasumibles. Y es evidente que los pasos dados gracias a la presión y a la exigencia social se quedan muy cortos. Hay que ir a medidas de mayor calado y a un mayor compromiso presupuestario. Pero si hay un grupo social que ha empeorado su situación y sus expectativas debido a la crisis y a las políticas que se han tomado posteriormente, es la juventud. Con una tasa de desempleo que ronda el 20% y una edad de emancipación media de 30 años, las personas jóvenes no encuentran su lugar en los retos de futuro que se nos presentan hoy. Zeure gobernuaren itzulerako planek porrot egin dute. Beren etorkizuna herrialdetik urrun eraiki behar izan duten 10.000 lagun horiei ezaie erakargarria egiten Euskadin bizitzea. Beraz, ez dira sorterrira itzuli. Urkullu jauna, gizarte bati gertadakiokeen okerrena gazteriak konfiantza galtzea da. Adierazleen arabera, gaur 2019an, Euskadiko gazteek 2013an, krisiaren unerik larrienean, baino konfiantza eta gogo gutxiago dituzte. Eta behin eta berriro esan behar dugu, zenbait auzo, herri eta eskualdeetan are eta larriagoak dira, genero arrakala eta belaunaldi arrakala. Eremu horietan gainera biztanleria zarragoa da, zerbitzu publikoak jasotzeko aukera gutxiago dituzte. Enplegu tasa makurragoak dituzte eta, jakina, bizi proiektu duin bat eratzeko aukera eskasak. Y un apunte más que no puede faltar en este diagnóstico. El altísimo precio de los alquileres en Euskadi está convirtiendo el acceso a la vivienda en un lujo para las rentas más bajas y en algunos municipios en particular. Por otra parte, usted ha leído una larga lista de planes, de acciones y programas de estímulo a la empresa y al empleo. Pero la realidad es que nuestra industria no consigue recuperar el peso que en su día tuvo en la economía vasca. La crisis industrial que vive Euskadi desde hace una década se ha cronificado por algunos sectores, por lo que cada vez es más evidente que durante estos años no se ha sabido preparar a la industria vasca
hacia los nuevos retos globales y buscar nichos donde garantizar su sostenibilidad. Así tenemos, por ejemplo, a la industria de la automoción, sobre todo proveedores, fabricantes de componentes, que son la mayoría del sector en Euskadi, y la petroquímica, afrontando tarde y con dudas su adaptación a la movilidad, a la nueva movilidad. Es cierto que su gobierno ha suscrito el Acuerdo del Clima de París, pero mientras tanto Euskadi ha incrementado sus emisiones de CO2, hasta el punto que somos uno de los territorios europeos que más contribuyen al cambio climático, con unas emisiones per cápita por encima de la media española y por encima de la media europea. Por lo tanto, podemos concluir que los esfuerzos de su gobierno por adaptar nuestros sectores productivos a los retos del siglo XXI han sido o ineficaces o inexistentes. Eta diagnostiko hori abiapuntu bezala hartuta, zeina pertsona eta enpresa gehiengo baten eguneroko bizitzari estuki lotuta dagoena, 2019ko arazoak konpontzeko irtenbideak eta proposamenak prestatu ditugu, baina aldi berean 2030ra begira zimendu berriak ere jartzen ditugu. En primer lugar, permítame decirle que además de ser un error estratégico, Euskadi pierde una gran oportunidad al separar y considerar como un reto aislado la cuestión energética ecológica. La clave es que la adaptación de nuestra economía a la lucha contra el cambio climático sea el núcleo de un programa transformador de gran calado, que sirva para algo más que para poner la etiqueta verde a nuestro modelo económico. Debe de ser un catalizador para relocalizar la producción y el consumo de todo tipo de productos, desde alimento hasta energía. Tiene que ayudar a transformar nuestra industria hacia sectores de alto valor añadido y, sobre todo, debe generar empleos de calidad. Si hoy Euskadi, las familias y las empresas vascas son más vulnerables a sufrir las consecuencias de una nueva crisis, es porque no se han tomado medidas estructurales. Las políticas económicas, industriales y sociales de hace 20 años ya no sirven para construir el futuro. Y este es el planteamiento que vamos a defender cuando hablemos de cambio climático y de transición ecológica. Si el actual modelo económico genera precariedad, desigualdad, contaminación y no crea oportunidades para las personas jóvenes, es obvio que lo mejor que podemos hacer por este país es construir otro, justo, limpio y de futuro. Gure ustez gainera, izugarri, importantea da, Euskal Ekoizpen sistema eraldatzea. Horrela gutxituko baita eskualdetik eskualdera dagoen arrakala. Eskualdeari loturiko garapen industrial eta produktibo bat behar dugu. Hurbileko zirkuitoekin lotua egongo dena. Zertarako eta azken urteetan bultzada ekonomikotik kanpo gelditu diren eremuak pizteko. Baina Elkarrekin Podemosek oso argi du, enplegu aukeraz gain, eskualde baten garapen sozialean ezinbestekoak direla zerbitzu publikoak. Enpresak sustatzea, non eta prestakuntzarako eskaintzarik ez den tokian, edo osasun naiz gizarte zerbitzurik ez den tokian, edo kultur eskaintzarik eta saltokirik ez den tokian, horrek ez du biztanleria finkatuko. Aitzitik, jendea bizi baldintza hobeak dituen lekuetara aldatuko da. Por eso, acabar con las desigualdades entre territorios supone asegurar la igualdad de oportunidades y la misma calidad en el acceso a los servicios públicos de todas las personas, con independencia del lugar o la familia en la que nazcan. Otra cuestión estratégica para nuestro grupo es eliminar la brecha de género. La defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra las violencias machistas han sido una prioridad desde el nacimiento de nuestro espacio político. Y creo que nadie duda que hemos sido vanguardia en este Parlamento en cuanto a propuesta y enfoques políticos. Pero al igual que el reto ecológico, la igualdad no puede encapsularse en un área. Todos los departamentos, organismos autónomos y entes deben revisar sus políticas desde una visión feminista y hacerse responsables con medidas y presupuesto de la erradicación de las violencias machistas y la transformación del modelo de organización social, para que las vidas de las personas estén en el centro. Porque la llamada crisis de los cuidados no se soluciona con ayudas económicas puntuales. Los cuidados deben ser un derecho, para que las mujeres no tengan que elegir entre criar o trabajar. Y esto enlaza directamente con el reto demográfico que usted plantea. De nuevo, hay dos maneras de afrontarlo: o parcheando con medidas estrella, o medidas estructurales que afronten lo que hay detrás realmente.
el déficit de servicios públicos relacionados con la infancia y con las personas dependientes. Baina desberdintasunarekin ere badu zerikusirik, baita etxebizitza eskubidea bermatzen ez delarekin ere, prekarietatearekin eta gazteen emantzipazioaren atzerapenarekin. Horrexegatik gure lehentasunezko laugarren ardatza gazteria da. Bizi proiektua egiteko oinarri sendoak ekarriko dituzten neurriak proposatzen ditugu. Elkarrekin Podemos taldeak gure eredu produktiborako proposatzen duen eraldaketa digitala eta ekologikoa ezinbestekoa da. Urrengo belaunaldiei kalitatezko enplegu duinak eskaintzeko. Bitartean premiazkoa da gazteriaren arloko politikak berrikustea, etxebizitzarako sarbideari lehentasuna emanez, emantzipazioa indartuko duen tresna berriak sortuz, eta pertsona guztientzako kalitatezko hezkuntza eta prestakuntza ziurtatuz. Lehendakari, creemos que debe ser una prioridad de país que nuestras personas jóvenes recuperen la confianza en nuestra sociedad. Para hacer frente a los retos que nos enfrentamos, Euskadi necesita de la creatividad, de la innovación y de la fuerza de la juventud. Por ello, no entendemos diseñar la Euskadi 2030 sin tener en cuenta las dificultades de las personas jóvenes. Y por último, no quiero dejar de plantear nuestro posicionamiento sobre un tema en el que también llevamos tiempo trabajando y reivindicando la importancia que usted hoy le ha dado en su discurso: las migraciones. Es sin duda un tema de país y un ámbito en el que buscamos poder mejorar, aportando sinceramente, fuera de intereses partidistas, fuera de intereses mediáticos. Es imprescindible que las personas migrantes puedan acceder a sus derechos como personas ciudadanas, sin trabas ni discriminación. Esto pasa por definir un modelo vasco de acogida, con herramientas inclusivas. Y para ello, solicitamos que su Gobierno reclame las competencias en migraciones que los tribunales reconocen a las comunidades autónomas, para que desde el ejercicio de nuestro autogobierno, Euskadi pueda afrontar este reto con todas las herramientas a su alcance. Bien, señor Urkullu, una vez le hemos planteado los elementos que dibujan nuestra visión de la situación de Euskadi, el horizonte que el Carrequín Podemos plantea para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos, permítame también hacerle nuestro pronóstico de lo que va a ser el final de la legislatura. Zuk argi utzi duzu, zure gobernuak legegintzaren alorrean galdu duen denbora berreskuratzen saiatuko zarete. Lau hilabeteetan egin nahi duzute, hiru urteetan egin ez duzutena. Ez zaigu arduratsua iruditzen. Zure gobernuak presa duela eta prozedura lasterren bitartez lege horien kalitatea kolokan jarri baitaiteke. Izan ere, batetik, lege horiek aurrera ateratzeko akordioak bultzatu behar dituzutelako. Eta jakin badakigu akordionak lortzekotan denbora eskaini beharra dagoela. Baina bestetik, legebiltzar prozedura hon batek errotik hobetu dezakeelako lege bat. Horra hor, esate baterako, Elkarrekin Podemosek iraunkortasun energetikoaren legeari eginiko ekarpenak. En materia de memoria y convivencia, usted nos propone avanzar en el reconocimiento de las víctimas y realizar una reflexión crítica hacia el pasado violento, con una mención explícita al papel jugado por ETA. Aceptamos ese reto, el de asentar una convivencia plenamente democrática, sobre una base firme y sólida en derechos humanos, deslegitimando toda forma de violencia y toda conculcación de esos derechos, diciendo que todo acto violento fue injusto, injustificado, cruel e inútil, viniera de donde viniera, y trabajando para que todas las víctimas tengan el mismo derecho a la verdad, a la justicia, al reconocimiento y a la reparación. También las víctimas de abusos policiales, cuyo sufrimiento debemos reparar y reconocer de una vez por todas. Al igual que debemos hacer efectivo el acercamiento de las personas presas y asegurarles un trato humanitario. En todo esto podemos encontrarnos, señor Lehendakari, a través de acuerdos amplios y plurales. También en materia de autogobierno. Seguimos convencidos de que es posible un nuevo estatuto avanzado en lo social, que sea una herramienta fundamental para afrontar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Esto es posible conseguirlo, prescindiendo de visiones excluyentes en lo identitario. El Carrequín Podemos solo estará en acuerdos que cohesionen y no que fracturen, que sumen y que resuelvan problemas, y no que dividan o sirvan de arma arrojadiza. En ese sentido,
Queremos poner también en valor desde aquí el trabajo que está realizando el llamado grupo de expertos. Akordioak bilatu eta blokeoak saihestu nahi izatea konstante bat izan da geure lanean legebiltzarrean urte hauetan. Inork ezin du ukatu, kairen bat desblokeatzeko Elkarrekin Podemosen premia izan duenak hor izan gaitu. Gure taldeari esker, soldata igo zitzaien funtzionarioei eta diru sarrera bermatzeko errentaren laguntzak igo egin ziren. Gai horiek, kanpoan gelditu ziren aurrekontuak luzatu behar izan zirelako, eta gure babesarekin atera ziren aurrera. Eta aldi berean osoko bilkurak aho batez onartu dituen proposamenak ere landu ditugu. Eta gauzatuko balira, hurbilago egongo litzatekezuk marraztu duzun berdintasunaren eta bizikidetzaren Euskadi horri. Guri dagokigunez, aipatu ditudan lehentasunez leherroz gain, beste bi gairi eman nahi diogu arreta berezia, eta horietan garatuko dugu geure posizionamendua. Hezkuntza, eskola publiko ekitatibo eta inklusiboaren defentsa irmoa. Ikusita zeure gobernua, hezkuntza hitzartuaren baliabideak gero eta gehiago handitzen ari dela. Hezkuntza komunitatearekin elkar harturik lan egingo dugu. Eskola publikoak euskal hezkuntza sisteman gaur egun duen zeregin nagusiari eusteko. Era berean, Urkullu jauna, sektorekako akordio berri bat negoziatzeko eskatzen dizu. 30.000 profesionalen lan baldintzak hobetzeko. Eta ustelkeria eta bezerokeria gure erakundetatik erausteko lanean jarraituko dugu. Gardentasuna eta gobernantza hobetzeko lege proposamenak aurkezten, baina baita ere irregulartasunak salatzen. Osakidetzako opetan gertatu zen bezala, eta eskolako jantokietan gertatu den bezala. Zeinetan eredua hobetzeko ere lanean buru belarriari gara. Sin embargo, dadas las actuales circunstancias, nuestro objetivo prioritario para los próximos meses es muy claro. Definir un escudo económico y social que prepare a Euskadi ante la crisis económica que se avecina y la inestabilidad general de nuestro entorno, porque el escudo que teníamos hasta ahora está bastante agrietado. Para Elkarrekin Podemos, este debe de ser uno de los elementos centrales del fin de la legislatura. Trabajar en medidas concretas que nos permitan hacer frente a la crisis económica, protegiendo a las familias, apoyando a las empresas y haciendo frente a los retos globales, a la vez que impulsamos una adaptación solvente y duradera de la economía vasca en línea con los ejes que le hemos explicado. Ha hecho una valoración demasiado optimista del lugar donde estamos. Quizá debería reconocer que Euskadi parte de una situación peor que la de hace 10 años. Y a partir de ahí, buscar la forma en lo que queda de legislatura para tomar medidas para proteger y preparar a Euskadi para la crisis económica que se avecina, sobre todo a las familias y a las personas que pueden perder su empleo. Este es el contexto del final de legislatura, señor Lehendakari, y en parte resultado de su gestión. Se puede hacer mucho para proteger a Euskadi de una crisis global. Usted tendrá que demostrar si tiene la capacidad y si tiene la voluntad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Martínez Jauna.